In me, and tell me somebody's watching over me. And that todos, todos vamos a Mario Granata, Gisela Barreto. Someday I will understand in God's whole plan and what He's done to me. Estoy recagado de frío y no sé cómo funciona el aire acondicionado porque se ve que se trabó en frío y no lo puedo poner en caliente. Estoy recagada de frío. Una vez me acuerdo que estaba re deprimido en Buenos Aires y me puse a llorar con esta canción de Britney que habla de tener un hijo, ¿entienden? ¿Viste cuando decís, por qué estoy llorando con una canción que habla de tener un hijo que no me representa en nada? Pero es como que no sé, es linda la canción. By the way, creo que salió ayer esto de Yuya diciendo que habría que hacer testeos médicos con los presos. Que era como Yuya, pasó Mengele, ese, el amigo de Hitler, el que hacía testeos en los campos de concentración, y dijo, che, no. Chicos, hoy 7 de la tarde, me da paja poner el recordatorio porque tengo que cambiar el horario del celular para que me dé el horario de Argentina, así que no lo haré. Recuerden, ¿no? Hoy 7 de la tarde, videazo. Ay, tacaños extremos, sí, dije que no iba a hacer, pero al final hice, porque encontré un video de una mina que para ahorrarse la guita del dentista se sacó la muela a ella. Ay, no, 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 en su casa. Una locura hermosa. Nothing seems to be the way that it used to. Everything seems shallow. God give me truth. Ay, chicos, estoy así todo el día. Hace 2 días que no paro. Estoy a un paso de Amalia Granata. Pero es hermosa la canción. Quiero tener un hijo. Hay gente que dice que como que el hijo les dio el propósito en la vida. Yo digo, capaz necesito un hijo para estar mejor, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué pasa si tengo un hijo y no era eso? ¿Qué hago? ¿Lo tiro? No sé, lo doy en adopción. El tema es que yo siempre pienso, si me dolió gastar $100 en esta campera, imagínense lo que me dolería gastar plata en alguien que no soy yo, en un hijo, en comprarle cosas. No, no, ya está. Es hecho la idea. Me acabo de bañar con agua caliente, hirviendo, para paliar el frío. Ay, estoy re aburrida, no sé qué hacer. Por eso hago historias, perdón, me tienen que fumar. No sé qué hacer. ¿Vieron cuando decís, si estuviera en Buenos Aires, me fumaría un faso, me juntaría con amigos, haría algo? ¿Se puede juntar con amigos? Ah, sí, se abrieron todo eso. ¿Podré volver a Buenos Aires? Vi que cerraron todo en Argentina. Bueno, no todos los países, pero cerraron como que ya no se puede volver de Chile, México, Brasil, Reino Unido. Y creo que nada más, por suerte. Igual Brasil es medio como una escala obligatoria cuando volvés de afuera. Qué difícil esta canción, ¿eh? Ay, ahora. Que sube, que baja, que no sé qué pasa. Que la condición humana va acabando con la raza cuando triunfas en la vida. Va creciendo más la envidia, más indignación. Cuando subes y te dan sacadillas, no sabes que lobos están a tu lado. Pues se va de maravillas la paliza más sencilla. Nunca faltan los gorrones para ir a cuando lo necesitan, no les ven ni los talones. Son tantos los celos que me hacen cosquillas. Que si engordo, que si flaco, que si no tengo costillas. Tengo respuesta a cualquier encuesta. Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando. Eso, pasado a una videollamada, no sirve con la misma comodidad. Yo lo vivo como, tengo que llenar el hueco. Lo veo muy parecido a cuando estoy en un show y capaz me olvido lo que tenía que decir y me quedo así y la gente se me queda mirando como diciendo... Lo mismo que hay en cucarachas. Tipo, uno se encuentra una cucaracha y la abrazás, tipo, y como la querés acariciar. A mí hasta me ha llegado a pasar que estaba en el inodoro y me salió una rana o un... ¿Talía habrá cantado Arrasando en vivo alguna vez? Porque para mí es una canción que no se puede cantar, ¿eh? En vivo. Creo que es como una canción muy de estudio, muy como que la grabás por partecitas. A ver si se me... Claro, esto no es en vivo.
A ver acá. Claro, no, hasta le ponen el disco. Claro, es que los 90 era así. Tipo, nadie cantaba en vivo. A ver acá. Tiene que ser tipo recital para mí, para que sea vivo, vivo. Como en la tele, no. A ver, acá. Para, para. Ahí. Claro, nos hace cantar a la gente. La bancamos, la no, igual la bancamos, la bancamos. Es imposible, chicos, cantar esto de corrido. Voy a hacer algo re gordofóbico. Voy a tomar agua.